Con transparencia se llevará a cabo la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, informó hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, José Antonio Pineda. Según Pineda, todo lo que se está haciendo es transparente y por ende es necesaria la presencia de la sociedad para observar la forma del proceso. En este proceso. Sí, exactamente. Y miren, amigos periodistas, yo considero que es importantísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes acá, porque ustedes están viendo de qué manera tan transparente se está llevando a cabo. Cada quien expone sus puntos de vista, cada quien hace ver lo que considera que es correcto y ustedes van a ver la transparencia de este proceso. El magistrado agregó que las propuestas de la sociedad civil se han tomado en cuenta y son, dijo, un aporte valioso para fortalecer el trabajo de la comisión de postulación. Tenemos la aprobación de del reglamento interno que nos va a guiar en relación a a las sesiones de comisión de postulación. Y como vieron ustedes, aprobamos también en este momento una guía para las entrevistas. Las sugerencias se hicieron llegar a los integrantes de la comisión, quienes las atendieron, mencionó el presidente del organismo judicial. En la primera sesión de la comisión de postulación para la elección de fiscal general, los integrantes eligieron al secretario, secretario suplente, además de aprobar el reglamento interno que guiará las sesiones de esta instancia y la guía para las entrevistas a los aspirantes. Otro de los puntos discutidos en esta sesión fue la aprobación del mecanismo de exposición del plan de trabajo de los candidatos, para lo cual se otorgarán 15 minutos a cada uno.